Vamos a empezar con una, un tema sencillo, ¿no? Eh, ¿El activismo, sí? ¿Y por qué? El activismo, bueno, no es tan sencillo, ¿eh? eh El bueno. activismo, sí. ¿Y por qué? Pues eh, cualquier tipo de activismo, supongo que... Bueno, estamos, eh, activismo afro. Afro. Vamos, vamos a centralizarlo. Bueno, eh, pues ¿por qué? Porque eh, considero que es necesario que las personas afro pongamos también en el centro cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras reivindicaciones, en sociedades como las que vivimos, en las que no se tiene en cuenta o no se sabe mucho eh, qué es ¿no? vivir mm. en una sociedad mayoritariamente blanca siendo una persona afro, eh, considero que es una forma de, de crear un poco de conciencia también en la gente. Y luego a partir de ahí, evidentemente, nos falta ver cómo todo eso se traslada a la política, porque también necesitamos determinadas medidas a nivel de antirracismo para que nos faciliten la existencia y para como si dijésemos para intentar eh, disminuir o reducir en todo lo que se pueda eh, toda la problemática relacionada con el racismo. Ya, pero dentro del contexto español, eh, el activismo hoy en día está como un poco desdibujado, ¿no? Porque a veces se, se confunde como el, el, el activismo con lo político. O sea, ¿dónde, dónde están las, las fronteras entre esas dos? Es que yo creo que todo es político. Que, que cualquier persona que haga activismo al final hace política no política como la entendemos no de política con ¿no? los políticos las instituciones etcétera, pero el activismo siempre es política entonces precisamente eh, ese hecho de que esté desdibujado eh, para mí parte de eso de que al final todo mm. cualquier manifestación que tú hagas en un sentido acaba siendo política mm. aunque no la entendamos como política de las altas esferas. Sí. Bueno, pues en nuestro caso igual también eh, el activismo pasa a ser algo más personal, ¿no? Claro, evidentemente. En el momento en el que a ti te atraviesa aquello en lo que estás. aquello que estás reivindicando, pues es, es habitual y es normal que acabe estando entrelazado porque te afecta, ¿no? Mm. Te, toda esa discriminación que tú vives te afecta mm. en lo personal, en lo cotidiano mm. y al final es muy difícil desligar una cosa de la otra. Claro, y es que en esa situación autocuidados no los dejas, porque eh, en mi caso, eh, ya que, o sea, para mí el activismo lo llevo en el día a día, o sea, mm. ya el llevar esta piel para mí ya es un, un hecho político, Exacto. ya es. Es, re, es resistencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿dónde, ¿dónde establezco yo mi espacio de autocuidado? ¿Dónde pongo mi límite no dentro de.? Es complicado, pero, pero yo creo que los, los autocuidados tienen que ser centrales, ¿no? Mm. Eh, que es algo de lo que no, no nos podemos olvidar, porque en tanto en cuanto no estemos nosotras bien, eh, no podemos eh, significarnos o manifestarnos. Entonces, eh, el activismo es una cuestión central, o sea. Por ejemplo, Angela Davis, aunque es, mm. aunque a lo mejor es algo que no ha trascendido mucho, pero Angela Davis también eh, promulga la necesidad de los autocuidados y de estar una bien, pues si no estás bien, no estás fuerte, entre comillas, mm. todo lo demás no tiene sentido. O sea que para mí los autocuidados son una cuestión central. Mm. ¿Y, y cómo o sea en qué momento sabes en el que tienes que parar, porque yo en mi caso eh, lo vivo todo tan ¿no? fervientemente que hay, hay momentos en el que una no sabe en qué momento tiene que frenar, en qué momento de, 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 tiene que dejar ¿no? de, de estar a la defensiva para decir, oye, retrocedo un poco, me voy a recoger un poquito y me guardo un poco. O sea, mm. ¿dónde pones los límites? O sea, Cada persona, o sea, es que el tema de los límites es una cuestión súper personal mm. y tú tienes que ver ¿no? cuándo estás en un momento en el, que, en el que todo este activismo, todas las acciones las actividades que tú llevas a cabo, eh, te empiezan a drenar, ¿no? sí. cuando todo sientes que te desgasta, que, que, que te cansa, que te agobia, que te agota, pues ahí es el momento a lo mejor de decir, bueno, pues ahora para un poquito, me recojo, me hago bichito bola sí. y me quedo a otras cosas, me, me desconecto un poco de esto, que, que va a seguir ahí, ¿no? porque evidentemente y afortunadamente no somos imprescindibles. Y, y quedarse para adentro recargar fuerzas y energía y después cuando cuando cada una considere volver un poco pues al ruedo jo, pero no te, resulta un poco, o sea, ¿no te genera eh, responsabilidad o remordimiento de conciencia el decir voy a tomarme un palón y o voy a retroceder un poquito cuando realmente si miras a eh, escala estatal, somos, bueno, somos, me sumo yo también, uh -huh. eh, muy pocas las caras no eh, racializadas que estamos ahí delante luchando cada día. Entonces, hay un momento en el que dices, guau, es que si igual me, me recojo, ¿quién va a estar ahí delante? ¿Quién va a estar diciendo, quién va a estar defendiendo uh -huh. ¿no? nuestros uh -huh. derechos? Uh -huh. Pues otra persona a lo mejor recoge el testigo, ¿no? Yo es un, un debate que, que ahora no porque lo llevo de otra manera, pero sí que en un inicio también tenía un poco esa sensación de responsabilidad, ¿no? Mm. Más que de imprescindibil imprescindibilidad sí. de responsabilidad de mm. ¿eh? no, de ostras, yo estoy creando contenido, estoy hablando, estoy tal, y si ahora me retiro, pero es que si, si no me retiro y sigo, me voy a quemar, voy a estar mal, mm. me lo voy a voy a entrar en un en una fase a lo mejor de mucha más susceptibilidad me va a sentar todo peor voy a estar también más vulnerable y a la larga eso va a ser peor para mí y para las relaciones que establezco con las personas que de mi alrededor no entonces eh, a pesar de la responsabilidad creo que precisamente por esa misma responsabilidad a veces hay que tomarse descansos mm. Eh, ayer en la charla que estu eh, estuvimos juntas estuvimos hablando del de tema de autocuidado uh -huh. también dentro en de la comunidad ¿no? qué importante no el, el estar acompañada eh, dentro de esta lucha y esta resistencia ¿no? uh -huh. entonces cómo construimos esos esas redes cómo tejemos esa, ese espacio ¿Cómo... Bueno, pues de. eso, ¿no? Eh, poniendo la importancia, dándole a los cuidados la importancia que tienen, ¿no? Mm. Y dentro de una cosa son los cuidados que te puedes proveer a, tu, a ti misma y luego son los cuidados que tú misma puedes proveer a otras personas o que otras personas te pueden proveer a ti, ¿no? Entonces yo creo que, que también, ahora esto va a sonar como super cursi, sí. ¿no? Pero también estoy muy a favor de que el amor es súper revolucionario, mm. ¿no? Y, y no he entendido como el amor romántico, sino ese vínculo de afecto que te une con otras personas personas mm. con las que sientes afinidad, ¿no? Entonces, eh, pues también para mí resulta súper interesante y necesario eh, acercarte a esas personas que te resultan afines, ¿no? Y establecer, establecer pues, esas relaciones de más confianza, de poder tener tus espacios de, de desahogo, de cuidados, ¿no? De, de, de estar por la otra persona o que la otra persona también esté por ti, te cuide ¿no? mm. y, y, y se preocupe por cómo estás qué te pasa, qué sientes, qué necesitas. Entonces, pues al final, yo creo que, que dentro de, de las comunidades racializadas, eso se da como de una forma como muy natural, ¿no? Que entendemos que en nuestro día a día eh, podemos sufrir agresiones en cualquier momento. ¿no? Mm. Que estás expuesta todo el tiempo a que en cualquier momento llegue una agresión verbal, como mínimo. Entonces, yo creo que, que todas las personas que formamos parte de comunidades racializadas somos, tenemos eso muy presente y eso también hace que nos relacionemos entre nosotras de formas como más amables, sí. ¿no? teniendo muy en mente que fuera. ¿No? Eh, ya hay esa hostilidad, esa, esa dureza, esa, ¿no? ese, ese, ese trato muchas veces eh, muy duro, muy cruel. Entonces eso ya hace que, que con personas que sabes que tienen la misma vivencia que tú o vivencias parecidas, el trato sea como desde la consideración, desde, desde el respeto, desde el afecto, ¿no? mm. desde, desde ese amor que te digo, ¿no? Sí. Y, y creo que, que surge como de una forma bastante natural. Sí, porque a pesar de que igual eh, cada uno tiene su mochila, tiene su, su pasado, en muchas experiencias eh, eh, compartimos. Exacto, eh, exacto. O sea, ayer se vio claro que dura, durante las ponencias cada una compartía su punto de vista, pero al final coincidimos, ¿no? En, mm. en las principales ideas y en, en los principales puntos mm. de, de cada relato, ¿no? Mm. Y esos espacios de cuidado... ¿Mixtos o no mixtos? El tema. Espacios de cuidados no mixtos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Porque yo considero que esos espacios de cuidados eh, son los lugares en los que puedes mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? Mm. Eh, en un contexto como lo que te digo, ¿no? Como el que vivimos, eh, en el que, pues eso, ¿no? Eh, el día a día ya requiere, nos, nos obliga a estar fuertes uh -huh. para, para aguantar los envites, ¿no? Eh, pues entonces es, es necesario eh, que cuando yo necesito desahogarme, cuando yo necesito descargar toda la presión que a mí me implica moverme en un entorno mayoritariamente blanco, cuando yo necesito abrirme desnudarme desahogarme eh, poder expresar la rabia necesito hacerlo con personas que tengan la misma vivencia que yo y que lo van a entender uh -huh. que no lo van a cuestionar que no lo van a, juz a juzgar eh, y que, que, que me van a proveer ese espacio seguro en el que yo puedo desmoronarme no y hacer eso en presencia de personas que no tienen esa experiencia uh -huh. eh, muchas veces inevitablemente y aunque no quieran, va a hacer que te juzguen o que en un momento determinado eh, le quiten valor o quieran negar esa vivencia que tú has tenido, que a ti te atraviesa, que a ti te duele, que a ti te afecta de una forma súper profunda sí. y esta otra persona... Que no digo porque a mí siempre me parece súper interesante que cuando hablamos de estas cuestiones dejemos la intencionalidad fuera, ¿no? Independientemente de la intencionalidad que tenga esa persona, sí. que luego llega a él, no, pero yo te lo digo con buena intención, bueno, tus intenciones sean las que sean, impactan en mí de una forma determinada. Uh -huh. Y si yo estoy en un momento de vulnerabilidad, lo último que necesito es que tú cuestiones cómo eso tiene que afectarme a mí, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso eh, ya hay espacios mixtos. O sea, todo, ¿no? Todo nuestro día a día es mixto, queramos o no. Entonces, yo necesito, por momentos, espacios en los que me vaya a relacionar solo con personas que tengan... Ese, ese mismo sentir, esa misma sensación relacionada con, con unos temas que, que, que son oye, son duros, ¿no? Uh -huh. son eh, nos afectan en el día a día y, y en, el, en momentos determinados ¿no? ponen nuestra salud mental en, en juego, uh -huh. ¿no? Entonces eso yo necesito, ese momento de, de tranquilidad, de saber que se me va a comprender y, y no se va a cuestionar lo que me está pasando sí yo creo que lo que más repet, repetimos es el que se nos cuestione no continuamente exacto, exacto. el que te digan eh, que igual esa agresión no ha sido así exacto. o que estás exagerando eso no es, esa esa forma es. mala, mala que tenemos Sí, sí, que no sí, sé de sí. dónde se la han sacado, de, de que exageramos con, continuamente. que claro. eso yo siempre repito, o sea, somos cuerpos de, re, de resistencia, porque Totalmente. estamos continuamente en, un espa, en espacios llenos de blanquitud, sí, 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 en sí. el que te ves forzada a sonreír, a ser la chica negra tranquila, uh -huh. la educada y, y no saltar eh, a la primera. ¿no? Y dentro de, de, esta, de este terreno hostil, ¿Cómo educar a nuestros pequeños? O sea... <coughs> ¡Hija! <laughs> <De mazo. risa> ¿Sabes? Porque eh, yo es algo, o sea, todavía no soy madre, uh -huh. pero es algo que me pregunto mucho a la tienda mis sobrinos, ¿no? Eh, yo he nacido aquí, soy descendiente y, ojo, igual eh, de pequeña me hubiese gustado tener algunas herramientas o alguien claro. que me dijese eh, igual esto sí, igual esto no, o tómatelo así. Pero, claro... Claro. <coughs> claro. Mira, hace bueno ahora que también me estoy dedicando un poco a la formación online hice hace un par de meses un curso sí. sobre maternidades racializadas para madres de peques afro sí. independientemente de que ellas lo fueran o no porque el hecho de que nosotras también seamos afrodescendientes eh, muchas veces también lo que tú dices no nos deja eh, sin esas herramientas porque no hemos crecido con ellas no entonces, me acuerdo que en mayo, cuando se hizo el, el Festival Antirracista de Sosracismo mm. Madrid, eh, hicimos precisamente un conversatorio sobre maternidades racializadas con Silvia Agüero, que ella es eh, romá de la comunidad gitana, y ella decía ¿no? que, que más que educar a nuestros hijos tenemos que armarlos para la lucha. ¿no? Para, para saber cómo manejar y cómo enfrentar situaciones desde pequeños eh, en los que se van a encontrar eh, con situaciones hostiles. ¿no? Entonces, eh, yo creo que para eso es muy importante, aparte de, evidentemente, darles todos esos referentes que nosotras no hemos tenido, ¿no? en forma de cuentos, películas, eh, actividades de la comunidad, etcétera, etcétera, eh, creo que y esto lo ligo yo mucho con la crianza respetuosa hay que eh, cuando nuestros hijos nuestras hijas nuestros hijos llegan a casa y nos explican una situación que, ha, que han vivido x mm. no eh, sobre todo lo primero no una escucha activa una validación de sus emociones no mm. precisamente en ese espacio esto sería también un espacio no mixto de cuidados no mm. reconocer esa vivencia ¿no? transmitirles en todo momento que sea lo que sea lo que haya pasado no es culpa suya uh -huh. porque creo que también eh, hay que enseñarles a gestionar estas situaciones desde ahí eh, desde el yo a mis hijas se lo digo no ellas ahora son más mayores tienen 10 y 12 años y a la mayor se lo digo eh, tienes que ser consciente de que va a haber gente uh -huh. que vaya eh, que intente hacerte sentir mal por tu color de piel o por, por tu pelo pero Joder, es, es duro ¿eh? decírselo claro, sí, 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 pero ten muy claro que el problema no lo tienes tú mm. lo tienes a otra persona mm. no y entonces a partir de ahí eh, tampoco sé hasta qué punto eh, sirve que o sea, les podemos ofrecer opciones ¿no? de cómo reaccionar ese momento, ¿no? desde el señalar y, el y poner límites, ¿no? sí. eh, el buscar a una persona adulta que medie, sobre todo cuando sucede en entornos escolares. ¿no? Sí. Yo a África se lo dije, un curso en el que tuvo problemas con, con algún compañero, le decía, si tú ves que no puedes con esta situación, aléjate, uh -huh. si la persona insiste, entonces busca a un adulto o a una adulta sí. que medie. Lo que pasa es que muchas veces el hecho de que un adulto media tampoco da garantía, ofrece garantías de nada. Claro. ¿no? Eh, pero bueno, entonces eh, ofrecerles toda una serie de, de estrategias mm. para que sepan cómo pueden reaccionar, aunque luego, evidentemente, en el momento en el que tú te encuentres, pues a lo mejor te bloqueas, te paralizas y decides no reaccionar o reaccionas de una forma agresiva, que también mm. lo, lo contemplo y lo acepto. Desde, desde el, si te están agrediendo, tu respuesta por qué no va a ser agresiva, ¿no? Dentro uh -huh. del, y a mis hijas se los digo, ninguna agresión sin respuesta. Entonces, bueno, que tengan alternativas y que sepan eh, qué es lo que pueden hacer y validar todo eso. Uh -huh. ¿no? A mi hija mayor, ahora que está en el instituto, ¿no? eh, hace poco le dije, te doy permiso para que te defiendas. Y si tienes que defenderte de una forma física, yo te doy permiso. Mm. Y luego, si te llaman a la dirección o a la jefatura de estudios y tal, que me llamen a mí. Mm. Pero tú lo que tienes que hacer es defenderte si, si ves en un momento que tu integridad está en peligro o que alguien pretende hacerte daño, claro que mm. sí. o Pues por ese tipo de, de, de consejos eh, se nos cuestiona mucho, ¿no? Porque también es un tema que mencionamos, creo. En la mesa de colonial, uh -huh. en las jornadas feministas, y se nos tachó de violentas, sí. de incitar a nuestros hijos ¿no? a, a, a utilizar la violencia contra otros, menor, otros menores uh -huh. o en, uh -huh. en ambientes uh -huh. de, ¿no? de chavales. Uh -huh. Pero es que ante esas situaciones, ¿con, con qué herramientas te defiendes? Claro, ¿no? aquí el problema es que desde la blanquitud, todos uh -huh. esos comentarios no se, no se consideran agresiones. Ese es el problema. Que ellos no entienden que quien primero ha agredido es quien ha hecho el comentario. Uh -huh. y, que, y que eso es una agresión también. Sí. Que no hace falta que sea una agresión física. Que puede ser una agresión verbal. Uh -huh. Entonces, claro, en el momento en el que tú no tienes conciencia de que lo que estás haciendo es agredir a otra persona, cuando esa persona te responde de forma agresiva, no lo entiendes. Y entonces las, las agresivas somos nosotras. Uh -huh. Luego también con toda la con toda la historia ¿no? de, eh, de esclavitud y colonización que arrastramos en el que las personas, eh, en nuestro caso, las personas afro siempre han tenido que ser sumisas, dóciles eh, y que tenemos que aguantar todo porque ese ha sido el patrón desde la colonización. Sí. No se entiende que en un momento tú pongas un límite sí. y digas hasta aquí y esto no te lo consiento. ¿no? Sí. Entonces, eso también ¿no? bebe de ahí, de esa tradición colonial eh, que se hereda y que se sigue transmitiendo. ¿no? Mm. Y entonces es cuando se nos, se nos, se nos califica de, de agresivas, de radicales, de violentas. Bueno, pues que al final es lo que te digo: ninguna agresión debe quedar sin respuesta. Y si yo siento que estoy siendo agresi agredida, pues tengo que poner los límites que yo considere. Mm -hmm. Vale, pues. Eh, eh... Ahora a raíz de esto vamos a cambiar de tema. Vale. Eh, afrodescendientes, ¿no? Uh -huh. o descendientes de racializados. Estamos en, en tierra como digamos de nadie, porque tenemos la identidad eh, desdibujada, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo reconstruyes esa identidad? O sea, me refiero a porque aquí eres rechazada continuamente, pero allí cuando uh -huh. vas... O sea, a pesar de que eh, conectas ¿no? con el pasado de tus ancestros, conectas uh -huh. con el pasado de tus padres, uh -huh. sigues sin ser tampoco completamente de allí. De allí claro, claro. es, es una, La construcción identitaria en la diáspora es como súper complicada. Uh -huh. Es súper complicada. Eh, y yo a raíz de la lectura de Hija del Camino de Lucía Suembo mío, que ha salido hace muy poquito, salió en octubre, me doy cuenta de que, de que nuestra identidad está en construcción permanente, ¿no? Que, que, o sea, yo terminé de leer el libro, ¿no? Que me hizo rea, re, reflexionar un montón. Y entonces al final una de las conclusiones a las que llegué es, bueno, mi identidad es un camino, igual que la vida. Entonces va a estar. Eh, en cambio constante, sí. en evolución constante. Sí. En el momento en el que estoy aquí me construyo y me, me identifico de una forma. En el momento en el que estoy allí son otras otras sí. otros condicionantes los que entran en juego, ¿no? Pero todo eso forma parte de mí. Eso ya es mi identidad. ¿no? Sí. Entonces yo ahora estoy en un punto en el decir, bueno, pues eso, ¿no? Mi identidad, o sea, no es algo que eh, se construya y que llegue un momento en el que ya esté completamente o sea, que definido. No es fijo, estanco. No no es muy contextual también sí. no precisamente por eso no cuando estás en un, conce un contexto eh, en un contexto occidental blanco eh, las las prerrogativas son unas y cuando estás en un contexto africano las prerrogativas son otras no entonces yo creo que al final lo que hay que hacer es eh, saber cómo conjugar todo eso no y entender que sentirse en el limbo, no, porque yo creo que muchas veces esa sensación la que tenemos, no. Pues bueno, pues, pues también es válido, ¿no? y que, que, que a lo mejor tampoco hay que estar como todo el tiempo con esa sensación de eh, tengo que terminar de construir mi identidad, sino que eso es, es un proceso que evoluciona constantemente que es así y que tenemos que aceptarlo, ¿no? Y aprender a vivir con ello y a gestionarlo. Sí, yo creo que el problema está en eso, ¿no? En que buscamos igual continuamente etiquetarnos, ¿no? Mm. En colocarnos y situarnos o eh, identificarnos con una palabra que realmente eh, no resume eh, todo, todo lo, lo que somos. todo lo que somos. Por eso yo creo que nos cuesta tanto a los afrodescendientes eh, describirnos a nosotros mismos, mm. ¿no? Cuando mm. te preguntan y con qué te identificas o Oh, ¿qué, te, ¿qué te sientes? ¿no? de claro. dónde eres que son diferentes sí, 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 ¿qué, sí, sí. Te, ¿Qué sientes? te sientes? ¿qué te sientes? uy perdona ah. yo eso es una cosa ¿no? que, que también eh, en la que también pienso mucho ¿no? eh el, el qué te sientes que también está muy relacionado con el de dónde eres ¿no? mm. eh, yo por ejemplo con la pregunta del de dónde eres no he tenido como mucho debate interno porque eh, durante mucho tiempo estuve intentando identificarme como española pero más por cabezonería que otra cosa ¿no? porque cuando tú te estás identificando ¿no? como española o, o, o bueno como catalana o como vasca ¿no? y de repente tu interlocutor o tu interlocutora es como ya, ya bueno pero, pero de dónde pero de dónde pero y antes, pero, pero de aquí, de aquí, ¿no? Mm. Que es lo que dice Lu Lucía, que es la pregunta con eco, ¿no? Mm. Soy de Madrid, de Madrid, Madrid, ¿no? Mm. Soy de Barcelona, de Barcelona, Barcelona, ¿no? Entonces al final, ¿no? Eh, yo también esto lo viví, sobre todo, ¿no? Con todo el proceso en Cataluña y tal, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué sigo intentando identificarme con, un, con una estructura que no me reconoce, mm. ¿no? Eh, no se me reconoce como española. Eh, tampoco se me reconoce muchas veces como catalana porque muchas veces, a pesar de que yo haya nacido en Cataluña y hable catalán y tal, cuando la gente me ve aunque esté hablando en catalán, de repente cambian al castellano porque también entienden que mm, a lo mejor no lo entiendo, no lo hablo, ¿no? Entonces al final, ¿no? En ese de dónde eres, ¿no? Yo al final hablo de, de, de que soy de mi pueblo, ¿no? Soy de Vilanova y la Jaltrú, que es el espacio más reducido y más cercano en el que yo he establecido todo mi vínculo, sí. donde tengo mis referencias más cercanas, etc. Identificarme más allá de eso cada vez me cuesta más. Sobre todo por, por, esa, por ese rechazo. Que encuentras ¿no? sí. cuando tú dices soy española sí. o soy catalana sí. o... no no me siento nada de eso o me siento todo a la vez o dependiendo ¿no? del, también del día ¿no? sí 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 <laughs> es que es, es por eso no por eso esto enlaza con lo que hablábamos antes que la identidad es una construcción que va cambiando también sí. en función de cómo te sientes tú sí. no unos días estás dispuesta a defender más una parte de tu identidad eh, que otra, ¿no? Y esto también me hace pensar muchas veces en eso, ¿no? En el que la identidad es algo que está conformado por muchas facetas, que no soy solo una cosa. El problema es que vivimos en sociedades como muy binarias en ¿Eh? la que eres A o B. o B. No hay intermedio. No hay intermedio, ¿no? Entonces, claro, yo que soy, pues eso, una mujer afrodescendiente, que he nacido en Barcelona, de padres de Guinea Ecuatorial, que me he criado con una familia andaluza, he crecido bailando flamenco, tocando las castañuelas, ¿no? Es como muchas veces toda esa amalgama, ¿no? Mm. Cuesta mucho de, de, de aceptar por, por personas en cuyo imaginario tú solo puedes ser de una, de una manera determinada uh -huh. y no es para nada lo que tú eres en realidad. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues al final, entre eso ¿no? y lo que tú hablas de las etiquetas, ¿no? por eso yo ayer en el conversatorio decía, yo estoy a favor de las etiquetas, pero que puedas ponértelas y quitártelas a tu antojo, uh -huh. cuando tú quieras, en el momento en el que te apetezca. Uh -huh. Y que eso sea una cosa que naturalicemos entendiendo eso, que somos... Que, que, que no como si dijésemos que somos poliédricas que uh -huh. no que no somos una sola cosa sino una infinidad de, 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 de eh, for, conformada por muchísimos aspectos uh -huh. Yo lo que digo es negra a pesar de todo. O sea, eso no me van a poner en duda, que soy negra, yo Exacto. creo que aquí donde vayamos, eso no nos van a poner sí, sí, en duda. Sí, eso no se va a dudar en ningún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también es, es, es otra forma de identificarte, ¿no? Mi hija, por ejemplo, mi hija África, ella es mm. a pesar de que, de que su padre es blanco, eh, África se reconoce como negra. Mm. Ella lo dice, yo soy negra, ¿no? Mm. Bueno, pues es a partir de ahí desde donde tú quieres construirte. Perfecto. Ya está, ¿no? Pero es eso, no muchas veces también este eh, el proceso se complica por eso por ese cuestionamiento constante sí, sí. que nos encontramos aquí y allí. Sí.